Bueno, don Oscar, con respecto a la visita a este canal, que fue el último, entiendo, que se entregó a nivel nacional, ¿qué le ha parecido las instalaciones, qué le ha parecido el funcionamiento también hasta este minuto? Súper buenas las instalaciones, pero más que las instalaciones técnicas, que es que la gente de acá de Vicuña no ve, es el trabajo intenso que realizan y lo que señalaba el alcalde. El alcalde dio dos ideas que para nosotros son básicas. Uno, estos canales que son comunales o los canales comunitarios tienen una particularidad, les llega directamente la información por la cercanía en lo que están haciendo. Dijo algo el alcalde, yo no sé si va a ir pegado a esta nota, que es importante los tacos en Santiago, en Vitacura, en Las Condes, en las costaneras, pero más importante es los 70 milímetros que cayeron en un día, en dos días aquí en Vicuña y lo que decía el alcalde, y contar información de lo que está pasando aquí en las calles. Llovió como nunca en muchos años, no sé en cuántos años, acá en Vicuña, y la comunidad de esta comuna necesitaba tener información de lo que está aconteciendo en este lugar y no en Vitacura o en Las Condes. Por ende, consideramos que el medio local es tremendamente importante. La televisión llega a muchos hogares, no a todos, pero a muchos hogares. Hoy día estamos haciendo gestiones para que no solamente estemos en señal abierta, sino también en el cable, y podamos llegar a más hogares de nuestra comuna de Vicuña. Pero para eso es importante que se le dé el realce que estos canales tienen. Y por cierto, hay una ley que hoy día dicen que en 4 años y medio más podrían haber modificaciones, que a lo mejor estos ya no podrían existir. Bueno, esas son las cosas que estamos viendo con el presidente nacional de televisión, del Consejo Nacional de Televisión, para que no solamente en el caso de Vicuña, sino en las otras 13 comunas podamos funcionar de buena forma y cada día no irnos achicando, sino agrandando nuestra red y poder llegar a más hogares para entregar información, no solamente que es valedera en términos de recibir la información, sino información muchas veces que es urgente, que los vecinos deben saber. Yo no quiero pensar que el día de mañana vamos a tener, no sé, un evento de catástrofe y que nosotros pudimos haberle avisado a nuestros vecinos por intermedio de la televisión y no lo pudimos hacer porque el canal no estaba funcionando. No van a existir los canales municipales como tal por una capite de la ley, no van a existir, pero la ley tiene su norma, pero tiene su espíritu. Los canales como este, a partir de la instalación de la televisión digital, no van a existir ningún canal en Chile como el que está transmitiendo actualmente y usted está viendo en la casa. Los canales análogos en VHF no van a existir en 4 años y medio más. Van a existir los canales digitales, todo va a estar digitalizado. Pero la norma dice que expresamente que no van a existir los canales municipales y hay 14 canales en todo Chile que son municipales. ¿Podrá uno encontrarlo justo o injusto? A mi juicio no creo que sea tan justo que canales, porque son todos canales pequeños de comunas muy pequeñas como Andacollo, como esta que está aquí cerca, que no van a tener. Pero también tiene un espíritu. Sí, este tipo de canales municipales pueden transformarse en una corporación que no tiene que depender del municipio. Para eso los legisladores, porque no es una ley hecha por el Consejo, es hecha en el Parlamento, puede transformarse en una corporación y continuar emitiendo sus programas y lo que estaba diciendo el alcalde, no solamente el ámbito noticioso, sino que también el tema de la cultura, que es muy importante acá en Vicuña. Bueno, el Consejo ha sido fundamental en el desarrollo de esta emisión, de este canal. La cantidad de material que nos ha entregado de aspectos culturales, nosotros no pretendemos ganar, tener un alto rating, no pretendemos competir con los canales de televisiones del cable o de la señal abierta. Nosotros lo que pretendemos es ofrecer una oferta diferente y el tema cultural es fundamental, cruza evidentemente nuestro quehacer diario, y si es verdad que los noticiarios tal vez son lo que más es llamativo para la comunidad en términos que ve noticias de su comuna y de sus localidades, la verdad es que nos hemos percatado que también tiene una alta audiencia dentro de aquellos que nos ven los programas culturales. Estando aquí el presidente, nos comprometemos para el mes de septiembre con películas chilenas también que nos ayude, porque tenemos en el mes de septiembre la verdad el deseo de demostrar
demuestra es que el producto nacional también es bueno, y el Consejo Nacional de Televisión tiene mucho material en esa línea, y creo que también puede ser muy potente para nuestra gente, demostrarnos que no solo somos capaces de ganar la Copa América, sino también fútbol, sino también que somos capaces de hacer productos de buena calidad en el cine, en el teatro, en diferentes áreas, y es por eso que el Consejo Nacional de Televisión nos puede ayudar de muy buena forma. Como decía el alcalde, le vamos a entregar, estamos en este instante, toda la programación de Nova Sur, nuestro canal cultural y educativo, va a estar a disposición de la gente de Vicuña, y además de eso tenemos una programación que involucra las mejores series que ha tenido el Consejo. Si no tiene problemas de derechos, ya nosotros vamos a entregarlas también a que ustedes puedan emitirla y transmitirla. Y espero que, como dice el alcalde, que en el mes de septiembre nosotros podamos entregarles series de corte nacional para que ustedes puedan transmitirla en este programa. Pero fundamentalmente estamos a disposición, no solamente de esta comuna, sino que de toda la gente que hace televisión con amor en las distintas comunas del país.